El Ayuntamiento de Chiclana, a través de las Delegaciones Municipales de Salud y Drogodependencias, GERASA, y las mujeres de la Asociación de Vecinos García Gutiérrez, vuelven a trabajar de forma conjunta para conmemorar el Día Mundial del SIDA, el próximo 1 de diciembre. Por tal motivo, las mujeres de la Asociación de Vecinos García Gutiérrez van a representar el próximo día 1 a partir de las 16 horas en el Teatro Moderno las obras El Trotamundos, de José Raya Gómez, Las Neveras, de Antonio Estrada, y Las Criadas, de Luis Millá. La recaudación se destinará íntegramente al hogar GERASA. Así lo ha anunciado la delegada municipal de Salud, Pepa Vela, quien ha comparecido en rueda de prensa junto a la trabajadora social de hogar GERASA, Trinidad Merino Orozco. Esta iniciativa sirve para que GERASA cuente con más recursos de cara a poder ayudar y dar mejores posibilidades a las personas que están en él, según ha expresado Pepa Vela, especificando que ahora más que nunca es necesario que la ciudadanía se vuelque con estas iniciativas. Trinidad Moreno ha agradecido la colaboración del Ayuntamiento porque este año el esfuerzo está siendo superior, agradeciendo también la implicación al grupo de teatro y a las personas que hacen posible toda esta actividad. Merino ha recordado que desde su apertura lo que pretenden es dar una vida digna a los enfermos de VIH. Ante la situación sanitaria actual y con objeto de poder hacer partícipes a todos los colectivos que este año han colaborado en este Día Mundial del VIH, se está elaborando un vídeo con la participación de más de 10 entidades como el Grupo de Teatro de la Asociación de Vecinos García Gutiérrez, María Galeana, Asociación Española contra el Cáncer, AFA La Aurora, AFEMEM, AFICHI, ANAES, ARCHI, Cáritas, Cruz Roja Juventud, GERASA, Madre Coraje, Más Vida, Nueva Luz y Reyes Magos. Quiero animar a todo el mundo a que se acerque a ver este espectáculo, que como digo es muy divertido. Va a ser este martes día 1 a las 4 de la tarde, y toda aquella persona que no pueda ir o que quiera colaborar con este proyecto, pues puede comprar la entrada a fila cero. Los precios, como siempre, son muy muy económicos, porque estamos hablando de un proyecto para ayudar, como he dicho anteriormente, a GERASA, para ayudar a desarrollar esta magnífica labor que realizan desde hace ya muchísimos años, ¿verdad, Trini? O sea, ya llevan unos cuantos, si hablamos más de 20 años, ¿no? Así, sí, más de 20 años realizando esta gran labor, callada, pero constante y maravillosa, ¿no?, que realizan por la sociedad. Entonces, bueno, pues quiero desde aquí animar a que vengan, a que se acerquen, a que aporten ese granito de arena para que el proyecto siga adelante. Y que el pueblo de Chiclana, un pueblo solidario por excelencia, un año más nos reconozca y un año más quiera ser partícipe y acercarse un poquito más a la casa, aunque este año al acercarse tenga que ser un poquito más lejano que ningún año por las características de la pandemia que tenemos ahora mismo, pero así lo vamos a sentir, y este año más que nunca necesitamos eso, sentir a la gente cerquita, aunque sea en la distancia, porque estamos acostumbrados a recibir gente, porque ellos están acostumbrados a bueno, los poquitos que tienen familia, pero que la familia pueda ir. A día de hoy tenemos el centro que no se permiten visitas, que no se permiten, pues van a ser unas navidades más frías, aunque bueno, pues ya los que estamos allí ya nos inventaremos y ya algo adecuaremos. Pero sí es verdad que nos van a faltar los grupos que también vienen a cantarnos villancicos, nos va a faltar, bueno, pues nos va a faltar un poquito el calorcito, pero yo creo que con actos como este nos hacéis llegar el calor del pueblo de Chiclana. Y nada más, animaros a que vayamos el día 1, y una vez más, y este año vuelvo a decir, todavía más fuerte si cabe, muchísimas gracias.